Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre la muerte de Juan Humberto Royce Zúñiga, Juancho Royce. Él falleció el 21 de noviembre de 1994 en un accidente aéreo, junto al piloto Pedro José Monsalve, sus compañeros Rangel Torres y Eudes Granado. El accidente ocurrió cuando se dirigían a tocar una parranda en la población denominada El Tigre. Debían llegar a un estado de día debido a que el pequeño aeropuerto donde iban a descender cerraba a las 8 de la noche. Ahora quiero darles detalles de cómo fue el accidente. En el Hotel Las Américas, donde se alojó la mayoría de los integrantes del conjunto, Juancho Royce habló de un compromiso adquirido con el teniente José Gutiérrez, ex integrante de la Guardia Nacional, con quien lo unían estrechos lazos de amistad. Gutiérrez quería celebrar su cumpleaños con el acordeonero Juancho Royce, el bajista Rangel Torres, el guacharaquero Jesualdo Ustariz, el cajero Tito Castilla y el técnico de acordeones Eudes Granados. A las 5:30 de la tarde de aquel 21 de noviembre, los cinco músicos abordaron en el aeropuerto de Maiquetía de la capital venezolana la avioneta Cessna Piper JB-628P, rumbo a la localidad de El Tigre, donde los esperaban el teniente Gutiérrez, los invitados y el cantante Enaldo Barrera, Diomedito, quien iba a reemplazar a Diomedes Díaz, quien decidió permanecer en el Hotel Caracas Hilton. Las luces del aeropuerto estaban apagadas y parece que hubo sobrepeso. No se sabía dónde aterrizar. Todos estaban a oscuras. El piloto intentó tomar la carretera, pero la avioneta se estrelló contra una torre eléctrica. Me dijeron que Juancho alcanzó a gritar: "No me dejen morir. No me dejen morir". Los testigos directos e indirectos coinciden en afirmar que la avioneta chocó por el costado izquierdo con una antena de transmisión y luego cayó en un descampado entre árboles y hierbas de poca altura. Aún es un misterio si el piloto, al observar el cierre del aeropuerto de El Tigre, se había orientado hacia Ciudad Bolívar, ubicada a 70 kilómetros del sitio trágico. Juancho Royce y Rangel Torres fallecieron minutos después del accidente cuando eran atendidos en el Hospital Zambrano, ubicado en la población de Barcelona. Se salvaron del accidente Jesualdo Ustariz y Tito Castilla, quienes han repetido infinidad de veces los pormenores de la tragedia. Eran las 7:30 de la noche y minutos después, Dalia Zúñiga, sentada frente al televisor, estaría en un estado de desesperación que ahora, 15 años después, aún recuerda con llanto. Amigos, hoy les traje esta nota para que tengan una claridad más o menos de cómo fue el accidente y la muerte de Juancho Royce, sanjuanero. Suscríbete. Este es un canal, pues, donde hemos estado subiendo cosas y vamos a seguir subiendo cosas mucho más interesantes.